Nos hemos cansado desde hace meses de hacerle saber a los empleados del Ministerio de Trabajo en Loja que de ninguna manera podemos entrar a tratar sobre contratación colectiva cuando hay una norma vigente de la Constitución de la República que manda que la contratación colectiva solamente es aplicable a las empresas privadas y no a las entidades públicas. Esto lo he llegado a hablar yo con el propio ministro de Trabajo. Y él está claro del tema. Entonces nosotros N veces le hemos dicho a los empleados de aquí que no ha lugar a esto. Pero estos llegan a un punto extremo, que es el oficito ese que me mandan, en el cual dicen, ah no señores, que usted está actuando solito, cuando esto debiera de conocerlo el Cabildo. Les he dicho, el Cabildo no tiene en esto, porque es una contratación colectiva, como usted bien dice, es un acto administrativo. Pero ahí está, ellos ponen, no señor, que se pronuncie el Cabildo. Se pronuncia el Cabildo. Entonces, el tema es bien claro. Estos señores mandan un oficio indicando que deba el Cabildo pronunciarse respecto de esto. ¿Qué cabe? Lo que estamos diciendo, pues, que el Cabildo no tiene por qué pronunciarse sobre este tema. Máxime cuando este tema es un tema que expresamente la Constitución lo pone fuera de lugar, porque dice no habrá contratación colectiva en las entidades y empresas públicas. Con 7 votos a favor y 5 en contra, el Cabildo resolvió no dar lugar al pronunciamiento del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Ministerio de Trabajo respecto del problema laboral presentado en el municipio, por cuanto es de estricto trámite administrativo y en cuanto a la contratación colectiva, de acuerdo a la Constitución de la República, no da lugar a contratos colectivos en entidades públicas.